Bajo a gotas Joint Boban. Impacto crítico Isna Olive. Streaming World of Tanks, Drops marca de verificación gruesa y noticias. Y símbolo de choque actualización 1.21.1, símbolo de choque F7 Free to Play, el Kv1. Avances y misiones con Soft CC de la tab número Pepsi. Mi querido Lord Señor aquí reportándose 100 Axel 100 al canal Listo para disfrutar un grandioso directo 07 Hay momentos en los que la victoria está en juego Y la balanza está inclinada en su Eso que tal como va todo Pero si mantienen la calma Y sus compañeros les cubren la espalda es entonces cuando podrán recuperarse y contraatacar. En ese momento, su héroe interior está listo para salir a la batalla. Y ustedes necesitan ser. temerarios y despiadados. Anda la buena gente, me quedo mirando de fondo. Que tengan buen directo. Así que prepárense Arroba para nacho, desatar a su héroe centro. interior. Recojan el paquete Curtido en Batalla y reciban lo siguiente. Un nuevo bien, estilo bien, bien, 2D, 3, dos personalizaciones únicas y una medalla inspirada en las hazañas de los guerreros de antaño. Un día de cuenta premium de World of Tanks. Cinco misiones por cinco de experiencia. Además, podrán elegir dos de seis objetos de contenido, no como tanques de alquiler, misiones de batalla y consumibles premium. Encuentren el camino a la victoria con el paquete curtido en batalla. Para obtener el paquete, hagan clic en reclamar oferta, vinculen sus cuentas de Amazon y World of Tanks y recojan las recompensas en el juego. Recién leí sobre el artículo de la UNA 21 y 1 segundo. ¿Cómo estamos, mis amigos? Bienvenidos una vez más a este, su canal con su amigo Sots, quien da la más cordial bienvenida en este jueves de actualización de noticias que está, miren, con sorpresas. Bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Qué onda? Hola, Sots, pues con la sorpresa muy Hola. bien, mis amigos, Gaming, el Jaguar, el canal, Gringorius, amigo, el... Axel 100, que también anda por ahí. Eh, ¿Quién más se está uniendo por acá? Bueno, eh, el Lord Waifu, obviamente, que también pasó por acá. El ¿Qué Nacho, que 7 Arj, uh, Uy, de mi de queridísimo de Bolívar. Que el man. Oh, el poder! ¡Uy, sí, ojo, eh! Poder. ¡Ojo, eh! ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estamos? Miren, eh. Me, me han combinado algo histórico. Hubiera quedado loquísimo haber visto la imagen de Gima con, con el sonido de la Biblia de los senos habla y dice que todo está. Hola, sobs. Calculado, heterosexualmente hola, calculado. Martincillo, hola ¿qué onda? qué onda. Fíjate, fíjate que, que el detalle está este en que, en que mmm, hay un montón de cositas para el día de hoy que me, me sorprendieron. La verdad es que no pero, sé ustedes. Eso eso ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, pero creo que tiene, tiene que pasar unos, unos segundillos. Los planes de la comunidad son. Hidra HTTPS 2 diagonal diagonal sodio punto, Oye, Word oye, punto, fíjate net, que diagonal 1 que, que, diagonal 0 diagonal shield HTTPS 2 diagonal sodio punto, work, amin, punto net, diagonal clans diagonal watt, diagonal 1 0 0 0 0 diagonal e impacto crítico el clan competitivo HTTPS no está Me quita diagonal, el protagonismo diagonal, sodio, cañón, punto, eh work, amin, punto, net, diagonal clans diagonal diagonal 064815 diagonal. Bueno, por lo menos tengo ahora sí que pague la resuscripción porque se me olvidó desactivarla ahora que no tenía money para eso jeje, pero bueno. Ah, que justo cuando termina la transformación aparece la wafu. Claro. ¿Qué te parece el super pesado que avisaron a los alemanes? Bien, lo vi, Debes eh. Lo, lo, vi, lo vi, lo vi, mi cara. hermano. Fíjate que este ya ya intenté desactivarlo, pero pero luego no me parece tan mala la, 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 la de los links, mi hermano, ¿no? A ver, este... Mmm, por aquí. Yo vi que te suscribiste también el día de ayer, mi estimado Axel. Fue automático, no estaba por aquí. Se agradece, verás, un montón todo ese apoyo, carnal, de verás. Fue, fue buenísimo. Lástima que no, no apareció, si ¿no? Quieres ¿no? ver un 279 con esa mecánica nueva que quieren probar. Ahorita, ahorita, ahorita vamos para allá, justo voy a probar eh, todo eso con esas nuevas mecánicas que, que andan por, por ahí. Pero eh, estoy buscando, estoy buscando aquí entre lo que sucedió de las actividades para ver si encontraba la suscripción de este axel pero no la encuentro no la encuentro a ver acá la podemos ver Mm -hmm. Si sí, fue ayer, hasta mandé la foto en el clan de Sil Jeje. Yo no, yo la vi ahora que entré aquí al. Aquí, aquí, todavía está. Aquí, aquí dice: Dice, Sin Acceso se ha vuelto a suscribirse durante un mes. Su antigüedad es de cuatro meses. De verdad, buenísimo, mi hermano. Se agradece, se agradece un, un montón. Pero bueno, en vista de que quisiera yo um, pero no me deja ver la, la la suscripción pues bueno aquí está bueno Vamos a, vamos a lo que nos va. De entrevistas, no sabía que lo, tenías. lo vi y me gustó ese formato porque queda como podcast. Es un podcast, de hecho está es un podcast que estamos haciendo los los contribuidores que de la comunidad. Qué bueno que te gustó. Alguida, Ajale, así que ya leí, te leí que el otro día que artillero y y tedes y luego pesados, eh, con razón nos maestría al al otro. Miren estaba yo iniciando el stream, decidí venir a revisar qué es lo que había, ¿no? Eh, pero justo me topé con esta noticia de la actualización 1.21. ¿sí? Eh, el evento del Tank Fest que, que viene. Que viene. Obviamente. Pues ya este fin de semana empieza mañana. Eventos de fin de semana, Time Fest Misiones y Más, que es para esto. El, el, el ya lo vieron también, eh, la entrega del Prime Gaming, que también está. Este, prepárense para ES, Time Fest, el Drops. Entonces, Hola, bien y gracias por seguirnos. Scorpio, gracias por seguirnos. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Entonces. Un montón de noticias, dije, bueno, no, no, tenemos que hablar de esto. Vamos primero con la actualización, que me parece que es... es o sea, acaba de pasar la actualización 1.21.1 y ya está la uno O sea, bueno, ¿de qué trata? Ha llegado ya la 1.21.1. Bueno. Eh, Tantea lo que te Lean, el de ella, ja, ja, ja. lean, lean este. Hasta hizo stream en el canal oficial de What? Claro. Imagínense, acaba de pasar línea del frente y ya van a revisar eh, escenario con reglas de combate raras y cambios de equilibrio en la línea del frente. Viene un modo que se llama. Fuego avasallante, prueba de vehículos con cañones automáticos y temporada nueve en el pase de batalla, prueba en un capítulo adicional de tiempo limitado. Entonces, escenario de reglas con raras de cambio de combate en la línea del frente, ¿no? Implementación de un cuarto nivel de reservas de combate, un cuarto nivel de reservas de combate, o sea, hacerlas de cada vez más poder, ¿no? parece interesante, tendríamos que, que probarlas, obviamente serían los mismos elementos, solo cambiaría los niveles, eh, el, digamos, el, el novato, el avanzado, el, el experto y el super experto, por así decirlo, ¿no? Que serían como el, el, el cabo, el sargento, teniente, este um, que seguiría comandante y general, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Suena interesante para ver. Entonces, el escenario solo está en la segunda iteración de línea al frente. O sea, eso lo veremos en la segunda prueba de línea al frente, ¿no? Y veremos que... Hay, hay, un, hay uno que puede estar eh, disponible. Esto está interesante. Me recuerda mucho a que este, este modelo es prácticamente como lo que tenemos en Cazadores de Acero. ¿Sí? Si lo ves, seleccionas la 1 o la dos. Ah, eso, eso me parece bastante interesante, ¿no? Entonces, este Reservas que se pueden activar al mismo tiempo, ataque a artillería, ataque aéreo, cortina de humo, campo minado y vuelo de reconocimiento. Reservas que solo se pueden activar una vez, reparación de campo, inspiración y sentinela. Ah, me. Bien. Eh, se colocan reservas en los espacios desde el garage. Aumentará la probabilidad de que se les ofrezcan dichas reservas como opción de batalla. Vientos. Y luego viene un modo que se llama Fuego Avasallante. Prueba vehículos con cañones automáticos. Este verano llega el nuevo evento, Fuego Avasallante, que calentará un poco lo colosal. Me, me parece que es uno, un, algo así como los el modo de, de juego que que teníamos de, de cañón de riel y etcétera, no puede que sea algo y así, ¿no? luego tiras la arty y el ataque aéreo a un tanque. Claro, claro ¿no? Era al principio. Claro, exactamente, me ¿no? Se para tener otra vez lista las mismas reservas al instante. Claro, estaba estaba impresionante porque o sea, los los detectabas y luego les tirabas la primero la, el ataque aéreo para trackearlos y luego la artillería y ¡boom! Es brutal, ¿no? Cada vehículo tiene sus fortalezas y su propio estilo de juego. Por lo que eh, cada comandante podrá encontrar uno que se ajuste a su propio estilo. Cada uno de estos vehículos modificados tendrá sus propias mecánicas. Bueno, solo estarán disponibles en el evento Fuego Avasallante. Durante la prueba pública podrán probar tres de estos vehículos. El. Una especie como de Sheridan, ¿no? El ligero. En 15 minutos termino luego, de descargar el, common test. el Flank Mouse y el thunder, el thunder Cap. Luego, ¿cómo acceder al fuego vasallante en la prueba pública? En el garage de la prueba pública, elijan modo vasallante, bla, 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 vamos a la batalla. Es posible que tengan computadores que, con, que no funcionen bien con el modo. Ok, ok. Y luego, temporada 9 del Pase de Batalla. Prueben el capítulo adicional de tiempo limitado. Un día después de que aparezca la habrá un capítulo adicional del tiempo ilimitado de la hace o sea, que si salió hoy será mañana, ¿no? Eh, probaremos ese capítulo de recompensa y algunas características son preliminares y están sujetas a cambios, ¿no? Recompensas principales de prueba son de prueba, solo cumplen una función técnica, o sea, probar que funcione. Aquí está el enlace para descargarlas y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya, ya, ya veremos. Qué onda, ¿no? Y por este lado, pues yo ya me encuentro aquí en la. También en la... avisa que para Intel Celeron con GTX 784 GB de RAM no anda el modo LUL. Efectivamente, ¿no? O sea, que para tus modos muy muy pequeños no jalan. Entonces, eh, yo estoy aquí ya en el garage. Eh, aquí tenemos. Overwhelming Fire y eh, Frontline. Batallas will be available soon. Están disponibles en una hora cinco minutos las batallas de línea al frente, pero eh, estas parecen que, que ya me falta están el oro para disponibles. Los de Batalla XD ya que cabe el segundo capítulo jeje. uh mi hermano, ya y, pues a, a, a los torneos ya, güey, para cobrarlos todavía falta un montón. Miren, Double Barrel, ocho, do, doble cañón. Venga, un mouse de doble cañón. ¡Qué brutal está esto! Gran penetración, relevel Hull armor. Uff, vientos. Ahora vamos a ver a este otro, eh. Thunderclap. O sea. Esto se ve. Terminando las orejotas de este cabrón. Lark Bell. Good good Handling. XD le va a entrar todo en la torreta a ese Maus doble cañón. Mira nada más esto, güey. Esto está increíble porque trae, trae este. Cinturones largos, cinturones de balas ahí. 4200 balas. Su puta. Y a ver, y a ver qué trae este, este. Uy, mira nada más. Se, se trajo la del, ¿cómo se llama? Pia la, la del Terminator. Un Gatling. Un Gatling, exactamente. Del, del Terminator. Uy, ve nada más. Oh, esto se ve, se ve la locura, ¿no? Bueno, bueno. Ahorita vamos a eso. Dentro de esta. Dentro de esta también estamos viendo que viene el Tank Fest. Pintando con chi un Chieftain en el stream y bélicos invitados especiales. Ahí está un estilo y el estilo líneas definidas bueno ahí está es el mx 13 el cent 2 nada más el centurión 3 o sea tanques reales aquí aquí estamos viéndolos en acción Mira nada más el nash horn nada más el panzer 1 t 34 85 nada más el tanque Siux. el dpr pratt The Tank Museum, camino al Tank Fest, eh? Vientos. Eh, dentro de esto, pues obviamente está lo que decíamos, el Tank Fest. Prepárense para el Tank Fest, drops, ofertas y mucho más del 25 al junio, del 23 al 25 de junio. Canal de Word oficial, sí. Para celebrar los blindados más espectaculares del estadio, al gran, participen en el stream histórico de Tank Fest, directo desde el museo de tanques, podrán verlos en el canal oficial, o sea, tanques en real y tiempo. Eso me parece del 25 de junio. Pregunta, segunda el daño ficha. El suma al daño promedio. Sí. Teóricamente debe de sumarte el, el, el espoteado y el de traqueo que son distintos ¿Y al daño objetivo? hecho. Al daño hecho, daño ¿no? El combinado es para la marca. Este, te, te, de, te debe de estar sumando, ¿no? Eh, pero obviamente es para... Preguntas profundas por cómo te quedas pensando a jajaja. Claro, es que como hay dos tipos de, 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 de daños por, por, por asistencia, el de y el de traqueo, ¿no? Pero teóricamente deben de estar sumándose para tu daño en promedio, porque al final son tu daño también, ¿no? Por eso te los agregan, ¿no? Y como dice, también son para la marca, ¿no? Bien, este, entonces, bueno, aquí está el Tank Fest. El de track no siempre suma para la marca, SOTS. El de track siempre suma para la marca, disculpa, pero siempre suma para la marca, no solo el despoteo, ¿eh? No sé eh, qué, qué bug tendrás, pero el traqueo siempre un tanque de esos de ametralladora llegar a ser competitivo para las clan wars. No no no, obviamente esto, esto es este modo dije, de los tanques. Este. No suma este, spot sí o sí suma. este, este modo Debería de tanque es otra cosa. Suma. Exactamente. Este por eso debe serle un bosque que tiene. Este este modo, este modo es, un, es, un, es como una línea del frente o un evento aparte. pues, O sea, no van a estar disponibles en la línea normal. Es solo un, es solo un evento. Chingo. Nos cerraron el test server. Qué poca. No te lo puedo creer. Qué perro. Siempre me hacen lo mismo. Son una. Luego les digo que. Pero G y hey, las risas no faltaron a Jaja. Ja. Bueno, sí, las risas no Por faltaron. ahí jaja. Ja, ja. no. ¿Por qué siempre le cierran el t ver Jeje? No sé, güey, no Exceso sé. Exceso de pago. Totalmente, bueno, entonces, una de las cosas es que podrán conseguir la ficha adicional para obtener uno de los tres tanques que regalan. ¿Sí? Entonces, ahí está. Eh, luego de, de esto. Eh, el fin de semana del Tank Fest habrá, habrá, semana, habrá misiones y descuentos. ¿sí? Amo el Tank Fest: cinco matafuegos, botiquines, kit de reparación. En el Tank Fest, reservas personales, etc. Estas son misiones. Conversión de oro y experiencia libre, que generalmente es fundamental y muy importante. Esta conversión de experiencia, sobre todo cuando tiene este, 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 este cambio de 1 a 35. Sí, y eh, obviamente eh, vamos a ver que a ah, vehículos. Acá están los descuentos ¿eh? Churchill 3, Matilda, Matilda 4, T34, 85 y eh, 50% de descuento en tanques de línea de la parte de los alemanes, ¿no? Y si quiere, si querían adquirir sus nuevos estilos 3D, ahí está también. Dunas de Furia, desafío Tiger 1 y Panther, del 16 al 25, ¿eh? Únanse al desafío exclusivo para el Tiger 1 y el Panther para demostrar sus habilidades, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Esto, esto sigue del 1 al 25, Cien mil de oro están jugándose en este desafío. 5.000, 3.000, 2.500, mil setecientos mil y 250 para jugar el Tiger 1. Ahí lo tienes. Camino al Tank Fest. Eso está bastante chido. Eso está bastante chido. Ahí. Y obviamente, pues aquí vemos los estilos, los estilos 3D que existen para estos, estos tanquecitos. La verdad me parece que están. Están bastante chidos, está bueno que, que traigan y la verdad están muy clásicos. Y eso me gusta, me gusta porque el del Tiger es muy, muy del desierto, sí, y obviamente, pues el del Panther también, ¿no? este Y obviamente, pues nos hablan de los descuentos que, que estarán aquí: el desafío, bla, bla, blur, bla, bla, blur. Buenísimo. Ahora, por último, para recordarles que también ya está el loot, el nuevo loot de Prime Gaming que trae eh, uno que se llama Curtido en Batalla, ¿no? Obviamente este rollo acerca de los Espartanos, este es el momento para todos aquellos que les gusta el rollo Esparta, un día de cuenta premium, 5 de experiencia en victorias, estilos 2 de, o sea, un camo, estilos 2 de Curtido en Batalla, las calcomanías y una medallita. La verdad, este, este paquete está un poco ñe, pero un día premium es un día premium, sobre todo para aquellos que este, tenemos poquitos días, ¿no? Vale la pena. Ahí está. Y este, vamos a ver. Vamos a ver si. Se deciden a darme conexión estos compas. Y ahí decía que en una hora y tanto entraban. Bueno, miren, ahí entro, ahí entró uno. Vamos a ver si me conecta. Me no. perdí el loot anterior que lo quería por ser de WH40K. Los servidores están en mantenimiento. Tal vez hasta dentro de una hora podamos ver, pero. Espartano pero vimos espartano. No creo quieran usar el logo espartano en sus tanques. Jajaja. Escorpio, eh, estoy de acuerdo. No muchos va a decir como que ay sí, vamos a ponerle el, el espartano. Muchos saben por qué, verdad. Pero sí es esparta, órale. No, pero bueno, para aquellos les podría gustar algunos, ¿no? Aquellos que son fans de todo eso, ¿no? Me voy, no me, me deja. Voy, ni me carita con guiño. Ay, estaría buenísimo. Fíjate está que está en el mantenimiento porque estoy descargando el test server. Está en el mantenimiento. Está en el mantenimiento, efectivamente. Fíjate que eso es algo que yo esperaba que regresara este año y no regresó nada de Girls on Panzer y eso me parece terrible, terrible que no haya regresado nada de Girls on Panzer, ¿no? Pero bueno, así así pasa cuando esto sucede. Pues ni modo, vamos, vámonos a, a jugar por acá. Este. A ver qué qué onda. Ahí estamos entrando. Ya la Common Test valió Chetos. Arroba impacto crítico. Quisiera un tanque con camo de lo o más ingeseta. ¿Te imaginas? Oye, esa es una excelente idea, ¿eh? Pero te imaginas. Uf. Un tanque, un tanque que le entrara el pilder y que trajera los brazos, no sé, algo así, estaría locochísimo, o oh, de los Thundercats, de verdad que, que, que eso, eso también estaría bastante, bastante locochón, ¿no? No, no es por nada, eh, así Es el replace, ¡Oh! ya que podemos hacer deseos. Quiero el voiceover comandante de Sops. Jajaja. Ja, ja. Uh, claro, ¿no? Eso, eso estaría también, perrón, eh. Totalmente, totalmente. Estaría super chido. Ahí está el mejor tanque del juego.

El leopardo, eh. 000 el leopardo, mi queridísimo albatros. ¿Cómo andas, carnal? ¿Qué hay? En el super tengo las seis mejora de campo, gege. Ay, ese Axel. Vas muy bien, eh. Hay en what como tripulantes, o actualmente solo los de EU están. Ven a ver si platicamos, mi bru. Solo los de EU. Solo los de EU. Ah, qué bueno que llegaron porque no hay nadie, no hay nadie, todo el mundo se fue. ¿Eh? Ahí está, ahí está. Eh, ¿Albatros? Pues buenísimo, buenísimo, no mi hermano. Nadie platicamos. No, gente tiene vida social? Jajajaja. No, mi, no mi, mi, mi hijo se levantó. Estaba dormido, no, se, se fin, levantó y nada más Uy, nada más estaba yo y no estaban sus so. abuelitos, ni su mamá, ni nada. ¡Raúl! ¿Qué onda? Entonces, a eso se refería. Miren, eh, nos están anunciando lo del. No se les olvide ver temprano el Tank Fest este fin de semana. Eso es sí, bien importante. Miren todo lo que se puede ganar. Uno. Obviamente, eh, sintoniza y si también tienes la ficha de camino al Tank Fed del stream del 11 de junio, podrás elegir uno de los siguientes tanques. Si El no lo tienes, de estilo... te la pelafutania. Porque no, 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 no hay manera de conseguir ya la ficha que ya pasó. Es triste, pero ni modo. Tendrían que verse los dos streams para conseguir el tanque gratis, ¿no? Además de Super este, Ni Modo. El drop aleatorio será un estilo... Pues mira, pueden ser estilos 3D. Y hay, hay, hay cuatro tanques que pueden salir. Yo tengo la ficha del primer drop. Que pueden... Ah, buenísimo, eso está buenísimo. Yo la verdad, no. No me levanté, no me levanté. Es que era, era muy Quiero temprano. comprarme el toque. Era muy temprano, era muy temprano. Vamos a ver qué onda, si están los avances aquí en el clan. Quiero comprarme el toque, el toque. Ya, ya lo tengo, es para las risas, la verdad. ¿A pero, qué horas es el stream del domingo? Eh, empieza bien tempranito también. Según esto, eh, bueno, no hay nadie por aquí. Sí, por eso, jaja, los otros ya tengo. No hay avance formado, así que vamos a ver otra vez en esto que nos decían acá, ¿no? En información de combate. Información de combate. Aquí, vamos a ver si nos dice. 14.30 de Dice 14.30 del centro de Europa. Entonces universal time más 2 quiere decir que si yo los pongo por aquí a ver vamos a ver el evento yo estoy en utc menos 4 un utc menos 4 gracias corazón 22 de junio no 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 este no es Fest. aquí está, 25 de junio a las 7.30 de hora de México, sería a las 10.30 hora del sur del continente allá, Argentina, Chile, eh, Uruguay, Paraguay, Colombia sería como a las 8.30 porque nada más hay una hora de diferencia, Perú creo que igual, entonces más, o, siete más siete o menos quieta. a esa hora, ¿no? entonces Cete Central, Time exactamente central time. O oh, tiempo del centro. Entonces a esa hora 7:30 de la mañana, 7:30 de la mañana. Bien, entonces vamos a ver este tenemos eh, misioncillas, vamos a ver. Hoy oh, este compás oh, se la sabe todo. de la mañana jeje a poner alarmas. Sí, a poner alarmas y todo el rollo y lo peor de todo es que es, eh, según yo, el 25 es el domingo. Wey. Domingo en la mañana levantaron. Mm, ah. Lo más seguro es que no me duerma. Vamos a ver si podemos este, hacer estas misioncitas rápido para ir avanzando sobre este, este tanquecito. Me gusta, me gusta utilizar... Dos de los tanques del, del, del pase de batalla, en este sentido, está eh, el T-57, ¿sí? está también la Foch eh, B y está el Type 5. La verdad, el Type 5 es el que menos quiero jugar, no, no lo quiero ni jugar. Está tan mal, ¿no? me parece tan triste, pero bueno, vamos a la primera batalla de esta noche, a ver qué onda aquí hacer las misiones antes de que nos vayamos a... Ah, ...jugar la cuenta free to play ...y después regresar a ver si... Eh, ...abrieron de nuevo los servidores del T TCR... ...dijeron que las batallas iban a estar disponibles... ...en una hora Ahora 30 minutos... ...porque la EFAS-1 tiene cuatro orugas por separado... ...porque no sigue avanzando... ...si solo le destruyen una como los otros tanks... Mm, ...creo que porque... ...la mecánica no la habían... ...no la habían este... ...pensado hasta ese momento... ...de esa manera... Por eso no les no la tienen y supongo que después entraron los Joe con esa mecánica, pero qué lastima eh. que para que pongas Miripla es cinco mil puntos de canal. Yo solo tengo 3500. Ay, no empieces, no empieces, tuve ¿eh? una buena partida con el Dicker Max. No empieces que te regalaron el otro día una, ¿eh? Ahorita hacemos una apuesta a ver, Axel, lánzate una apuesta y que apueste sus puntos a ver si es cierto que es muy guapo el compadre este. Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. Eh, déjame pasar inútil. <laughs> No tiene bocina el tanque. No, no trae. Ahí está la Predi. Bien, Pasa que la partida ayer recién me salió jaja. Por eso no nago stream. Ya le habría disparado al atravesado a jajaja. Ya le habría disparado al atravesado. Yo ya gasté 10k en dos diferentes una para que analice mi Ripley y otra para ver la Ripley XD. Pero apuesten, no están apostando XD. si de sot si para esta o para la otra solo le puse dos minutos jeje durísimo los dos ahí. Los de unos tres tiros me sacaron rápido. Ay, oh, este ya no. Tal vez hubiera atacado por aquí. Qué lástima. Qué lástima. ¿Qué, qué decías que qué? qué? Yo ya llegaste 10 K en dos diferentes? quien gastó 10 K? Oh, hoy el Axel. Vamos a ver. Me parece lamentable el estado del Type 5. Esa cosa es la representación de ser un jugador masoquista. Solo sirve para que le peguen. Como un test abierto, papa. Totalmente, totalmente de acuerdo, güey, Totalmente de acuerdo. Sí, pero ahorita ya estoy en otra cosa, mi querísimo gringo. Así que en dos minutos no alcancé a, a, a participar, pero bueno. Este, muy de acuerdo con eso, ¿sabes? O sea... Somos 35 conectados, jaja. El Gringorio es bien. ¿Cuánto vale cambiarse el nombre? 2.500 buenas, de oro. ¿qué Reaper, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Buenas. 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 2500 violitos. Ah, bien, entonces. No, pero además te suscribiste. Y eso es lo que de verdad. Bueno, muchas gracias por el apoyo, porque yo sé que no querías y se te fue, pero o se de todas maneras inmensamente, ¿eh? De verdad, muchas, muchas gracias, canal. Bueno, sí querías, pero no lo tenías planeado. Qué lástima, esos becanos hicieron pomada Y tendría que haberle entrado en la torreta Y no, no, no entraron mis tiros Rebotaron justo donde no debían entrar Pero le tenían que entrar Eso mero jeje, pero así pasan las cosas Eso lo engaño su subconsciente No, 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 es que obviamente Si tú lo dejas se actualiza solo aliso. ¿Qué onda, hidraco? ¿Cómo estamos, mi hermano? Bienvenido, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. Esto todo de es lujo. Veré si sí entro a jugar un rato, pero primero a venir a saludar a los amigos. De lujo, se agradece un montón. Esa es la actitud. No, sí. No fue el emparejamiento, la cagamos, güey. Si no te diste cuenta, la cagué yo ahí durísimo. Al avanzar, es que me entró la, me vi, me sentí así goloso por ese, ese 907. Y ni siquiera vi contra quién me enfrentaba. Nada, 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 nada. No. Ay, güey, no puede ser. Bueno, aquí está la respuesta a todo. Aquí está la respuesta a todo. 1649 fui el top de daño ¿eh? de mi equipo. O sea, qué onda. Y bueno, ahí está. El curtidos curtidos en batalla. El paquete de Prime Gaming. Una vez más, nos lo están recordando. Hay que ir por él. Miento, se agradece un montón. Gracias. Por la info. Y bueno, hice la primera eh, experiencia obtenida: eh, daño a cinco vehículos, nada. Fue espantosa mi presentación en esta batalla, pero de verdad es que mm, mi daño fue ridículo. Ya está abierto el Common Test. ¿Sí? Hay gente. sí, 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 sí. Me habías dicho hace un segundo si te escuché, pero ahorita ya estoy en esto. esto será es después. Era un raso. Sin importar el equipo, que feo milímetros y RNG. Claro. Enojado. Claro, pero mira esto, es, la humel con el Estos BK hicieron la chamba, eh. O sea, el E4 y el E3 fueron ahí también. Ya con eso la tuvimos ve, nuestros tanques. Nunca tomaron, el 60TP no nunca lo vi, pero los medianos no le hicieron, y eso que este, ¿dónde está el Minotauro? Que hizo una buena movida al centro, no, los medianos no tomaron el campo y eso era, era fundamental que, que tomáramos el campo ya, ya, y ya no lo tomamos. La 2684 que estaba conmigo hizo muy buena chamba de avanzar ahí para, para eh, pero no. No fue así, no, no logramos lo, el... Ven con nosotros a nuestro TS. la IP, es la palabra impacto crítico TS. El objetivo no, no funcionó. Bien, entonces, entonces ahí estamos. <coughs> Ok, esta tiene que ser mía, eh. Voy para allá. Ay, dos grills y una 4005. Me lleva la Fosh. Habrá apuesta. Habrá apuesta. Ay, sí, habrá apuesta, eh. Vamos a elegir el resultado de la anterior, ¿eh? eh, eh hazte una puestita, mi queridísimo... Ahí está la Predi. Vientos, gracias. Apuesten sin miedo.

Regalaron todo este lado, no lo entiendo, güey. Chile, si sí, nos van a meter el Chile, estás jugando en la prueba pública? Algo para destacar, no de momento, no la prueba pública, toda no. Entré pero me cerraron los servidores por mantenimiento Ahorita ya la abrieron E iremos para allá Ok, que. Okay. Divertidísimo es jajajajaja ja, ja, ja. Queda ese 21 ahí, no te lo puedo creer. Bueno, 1200 otra vez fue terrible mi desempeño, pero gané todo el área. No, ahí fue el chido, fui yo. Sí, sí. Qué poca, ¿eh? Porque pensé que. Esta iba a ser una mejor bata, batalla, ¿eh? Fue peor que la anterior. Peor. Pero ganar es ganar, ¿no? Bueno, me dio un 700. Otra vez 1600 ¿eh? de daño. A ver si le alcancé a pegar a uno al 121, ¿eh? Bueno. Ahí está, infringes, daño a cinco vehículos, hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, como no tengo reservas mías activadas, ahí las del clan 15 minutos. Vamos a probar a ver si ya está esa actualización del test Vamos a probar a ver qué. Para destacar el modo nuevo. El modo nuevo. ganamos. El modo nuevo, eh o bien negativos cuando decimos perdiste. Claro, así que ganamos. Eso es, eso es lo bueno, ¿verdad? Vamos a ver dicen que ya está abierto, así que vamos a ver qué onda, pero sobre todo vamos a ver esta, esta predicción. Vamos a ver este cómo quedó. Ahí están, entonces mira, la pues tu chis turururún, volver, elegir el resultado. Sí el más pro. Vamos a ver, vamos a ver. El Gringorios, ahí está, ¿eh? 1400 puntachos que ganaste. Mira, si hubieras apostado todo lo que tenías, que tienes más de 1000 puntos, no te hagas, te hubieras llevado, mira, aquí 3000, 5000, no, hombre, esa es la actitud. Ya Cientos. casi tengo, jajajaja. Vamos a iniciar una más, ¿eh? Sí, pero esta así va de 5 minutos para que le pongamos. Vamos a ver. Este, qué hongo con esa apuesta. Ahí estamos en, vamos a ver ahora la prueba pública. Ya casi tengo, dice, ya casi lo tengo, esa es la actitud, güey, esa es la actitud. Estoy en el CT, jajajaja. Ja, ja. Estoy en el CT, dice. Rompí mis lentes. Esto, horrible el mouse nuevos. en ese evento. Vamos a ver qué tal. Está, está horrible, es horrible. Vamos a ver. Doble cañón, imagínate. Dime que trajiste la pistola. Te traje tu Pepsi.

Se laguea todo el audio jajajajaja ja, ja, ja. Hola patrón. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos sin Brogax? ¿Qué hay, carnal? Aquí nomás todo madreado. ¡Ay! ¿Eso es bueno? Eh, algo así. No fui a jalar, pedí un día de vacaciones. Bájale, esa es la actitud. Ahí está, ya entramos. Vamos al modo overwhelming. A ver qué, de qué, qué, qué. Órale. ¿Y eso? ¿Te sentías? Es que toda la semana ha trabajado un tío aquí en la casa y no me deja dormir. Ah. ¿Qué le pasó al mouse? ¿Viste, viste, 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 viste el mouse? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, Doble. Qué Cañón, güey, doble cañón, el mouse, güey, todo tardes. angulado, su Buenas, torreta, güey. No, wow, vamos es a horrible. probarlo, vamos a ver, dice Vacundito, qué horrible. Batalla. Vamos Yo a tengo ver. un mouse. También está mi mouse así para entrar no. juntos. Ah. Es, es, está en la, en, la, es en la prueba pública. ¿eh? Estamos en la prueba pública en el Ganfer nuevo evento. Ganfer, ¿Cómo estamos? Esas son las noticias y lo interesante que les trae el SOTS el día de hoy aquí en Impacto Crítico, donde estamos hablando justamente de lo que es la prueba pública y el evento que trae obviamente cambios en la línea del frente pero también eh, este evento que se llama fuego avasallante donde el mouse viene con doble cañón el, el sheridan viene con una Gatling y el joe el tanque joe trae también un cañón con un tambor de no sé 1200 balas traía entonces vamos a ver qué. ¿Qué tal está este modo? Se ve loquísimo. Deberían ponerlos en el normal, no solo en ese modo de juego, jeje. Sí, bueno, pero hay que probarlos, ¿no? ¿no? ¿Qué tal sos? ¿Qué onda, eh? ¿Cómo estamos, Brutaled? Brutal Sí, pero ya ves que pone, si ponen las cosas antes de ponerlas en el, en el test server, hay muchos que se les vuelven locos y les gritan y les dicen de cosas y... Ya casi les avientan huevos, triqui, tomates, en el son los prueba. que juegan 15 minutos al año. Sí, sí, estamos en el servidor de prueba. Órale, <laughs> o sea que yo puedo entrar ahorita y jugar con ese mouse. Es correcto, posible? es correcto. Ay. ay, 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 sabes algo que siempre he creído que le falta al mouse un poco más de potencia de fuego. Pero ahí en fuera, ¿sabes que es de mis tanques favoritos? Está el y y pues fíjate ahí. que a mí me parece que la potencia de fuego es bastante buena. Buena cadencia, penetración, daño. Para mí, solucionar algunos detalles de los puntos débiles del mouse. ¿La velocidad? Sería. Pues no, la velocidad, pues ya no, no puedes ir más rápido con un tanque de ese tamaño. De ¿no? ese peso. Y de ese peso, ¿no? Pero si tiene ese blindaje, debería de haber un poquito más de resistencia aunque fuera en la torreta no aunque fuera ahí no porque siempre revienta que te peguen te, en los cachetes te, te, claro wey, que que te entres donde se expone es la parte más dura no Hola, muy buenas, gracias <laughs> gracias. hermano por gracias por seguirnos bienvenido aquí a Impacto Crítico cómo, cómo la estamos pasando eh? entonces sí esa esa es la cosa no el mouse debería tener la estabilidad como el leo por lo lento que va más penetración y el cañón de setecientos. Vas 7. a tener 50. evento de algún el tipo y dos. ¿Vas a jugar? Este sí y no. En, vamos nada más a jugar pero tenemos dos partes del sim sí, el día de hoy, Hola, tenemos Magoto. esto que es el test Hola. server ¿Cómo vas con tus al rato creo que va a haber este uh, avances del clan del y después, después de vamos algo, a jugar con, algo, con, la, algo, con la cuenta free to play vamos a jugar, Fíjate, Tisk. en un rato más voy a empezar a jugar y, y te, ¿Te recomiendo para el Maus también te recomiendo eh estos estos eh aquí en redes miren Hola. redes estoy haciendo una 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 serie de, de este guía de programa diagonal ¿Sí? aquí, aquí en nuestras en nuestras redes sociales nuestra comunidad de pueden, gaming de gamer House, todos los juegos https dos puntos diagonal diagonal W, w aquí está mi canal w, de youtube TV, diagonal, ¿Sí? y gaming, juguemos juntos eh, aquí, aquí estoy para el frito play, me avisas carita sonriendo Exacto Ya entendí, Asura, es para tomar la mecánica de cañones automáticos Exactamente, entonces eh, tenemos este, este, todavía no, todavía no ¿Ves? Ahí está, ah sí, ya, ya tiró partida, es cierto Facundo está del equipo contrario. Rayos, me recargué mal. Bueno, ay, qué rápido te mal. cargo, eh. Me, me, recargué en la silla acá de, la, de, de ladito. Ahí. Y se quebró el respaldo ahorita, carnal. Casi me. Ah, eso bros. fue lo, eso fue lo que se escuchó. Simón, sí, yo, yo voy, pensé sí. que se había separado la baja de México. Dije. Gracias. Casi me, me desvivo, carnal. Casi me desuscribo de la vida. Ahí está. Fíjate, entonces voy a continuar con la parte 7 de todo este tutorial de cómo, cómo empezar a jugar ahora en este 2023 con una cuenta nueva y por qué. Ahí estamos. Ah, hijo de la. Míralo, 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 míralo. Ah, sí, Perrón. Ah, oye, y el mouse también trae un chingo de balas, güey. ¿400? ¿En cuánto tiempo recarga? A ver, dispara. Oh, espérate, espérate. Vamos a avanzar, güey. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¡Ay, el cargador! Mira, pero déjame ver, creo que tengo el sonido un poco bajo aquí en el WOT. Ahí está. No más poquito. ¿Cuánto tiempo tardará en cargar todo? Le falta más. Pues ahí está, 11 segundos en cargar todo, eh. Ja, ja, ja. Carga muy rápido. Avasación. Es un mouse con esteroides. Es un mouse con esteroides, dice el compa. Sí, 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 sí. Como que va enojado ese mouse. No, <laughs> no le devolvieron el cambio de las tortillas. Es un mouse italiano, jaja. <laughs> lo gastó todo en las maquinitas. Mentira, lo desgra. ¿Tiene más puntería? ¿Tiene la retícula más cerrada? Uy, se los dejé ir todos al chiquitín ese, güey. Mmm, apéchurraste el chiquito. Sí, 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 sí. Es un mouse de Tlaxcala. Es un mouse de Tlaxcala, güey, huevo. Y el catepongo. No me llevas tres mil de daño. Se es buenísimo. No rebota nada, ¿qué onda? Ahí está pagando. Órale, si sí, no rebota nada. Adiós a su blindaje. Rebotó 20. El Maus es una mierda, jajajaja. Ja, ja, ja. Qué raro. El mejor es el Shereden. No se calienta su cañón. Hola a todos a XD veo por TV y chateo por el celular XD. Hola, Kaker, pensamos que te dio un van Wargaming máximo guión bajo 18. En un rato, te miro... O violentado. Esas balas están en Warton jeje. Chau. User disconnected from your channel. Maldita sea, Malgarro. Perrón, eh. Me gustó, me gustó. No está tan mal, pero sí, obviamente hay que angularse, ¿no? Ya viste que te agarran de lado y vaigón verde. 6200. Eso sería un están tremendo, ¿eh? Pero eran dos contra mí, me las tuvieron. Ahorita veremos el resto de los tanques huge Su velocidad y todo. Mirenlos, 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 que perros quieren hacer esas nuevas mecánicas? Eh, para una, una, es para un evento, ¿eh? Es para un evento, ¿eh? Ay. Esto es para un evento. Eh, obviamente, estas mecánicas también estarán dentro de, de un modo de juego. recuerden que ya nos habían anunciado estos cañones. No pude casarte, guión. Ahorita, ahorita. Estabas aquí, ¿verdad? El Facundito, eh. Órale, se lo echó, eh. Ganamos, señores. Ganamos. Ganamos, eh. Así que vamos a la predicción. ¿Quién le apostó chido al SOTS? Eh? Vamos a ver el resumen. Eh. Peter. Gaming. Y todos estos vamos a que a perdíamos. Vamos a ver, eh. El, el, vamos a elegir el resultado. es el más pro. Ahí está, eh. Iniciamos una nueva Cinco minutos Ahí está, ¿eh? Y el Sots va a apostarle aquí Cinco mil puntotes Cinco mil puntotes A que gano para que el otro le ponga A que, a que no Y gane sus premios el compa, ¿eh? Ahí está Cinco mil Ahí está FF Touchdown Botella. Bien, vamos a probar el, el, este, el Sheridan. Dice: Miren la Gatling, ¿cómo se ve? Nada más, ¿cómo se ve la Gatling de este? Y eh, también se ve bastante chido. Y este también es otro que trae un montón de munición. Vamos a probar el Sheridan. A ver, ¿qué dicen que es el bueno? Ahí están listos. Vámonos a la batalla en 3, 2, 1. Ya. Vamos a ver en cuánto tiempo sale. Victoria. Mmm, ¿Cómo salió el equipo? Mira, se hizo 8000 con el Halstrom Club C. Este, este de aquí lo agarraron y no hizo mucho. Como que la Gatling pega muy rápido, pero. Um, tuvieron que aventarse un montón de clip para poderme matar y entre los dos. El daño es menor en, en, el, en el cañón cíclico. Y... ¿No? Eso sí carga muy rápido. Sí, sí, ya habían a, a hablado de estas nuevas mecánicas, ¿no? Y por el otro lado, Tisk. este, espero que veas el video. En un rato voy a continuar este con esta parte. Si tienes alguna pregunta, algo, esto, tengo un montón de tutoriales sobre cómo empezar a jugar, configuraciones del juego, etcétera. Pero te recomiendo que vayas siguiendo los pasos del tutorial porque es la mejor manera. Para comenzar en este 2023, una cuenta free to play. Una cuenta free to play en, en 2023 es de verdad la mejor manera. Empezar a jugar con esos tanques, ir siguiendo las misiones que hay eh, y los eventos. Y vas a ir ganando algunos días que tienes que aprovechar. Pero sí te recomiendo que tengas la paciencia que estoy llevando en esta serie de videos. Hoy haremos el capítulo 7, eh, creo que es el en el que, en el que estamos. Y, y de esta manera, eh, eh, verás que la cuestión aquí no es llegar más rápido al Tier 10 o a los tanques, sino llegar mejor, bien preparado, bien equipado, entender cómo, cómo funciona. ¿sí? Eh, haremos el capítulo 8 el día de hoy. El capítulo 8. Hoy haremos el capítulo 8. Así que vamos a ver dónde está. Capítulo 8. Aquí. En el título pondremos capítulo 8. Ahí está. Tarda un montón en entrar. Hay muy poquita gente, caramba. ¿Cómo va, ¿Cómo va la apuesta esta? La, la predicción Vamos a ver, dice Cinco mil, mil Y por el otro lado, cuatro mil y dos mil Ándale, esa es la actitud ¿Dónde ese hija? Listo para poner Listo Veamos, veamos Facundito del otro lado Ah, el Seos también El Zeos también Te voy a reportar, ya te vi y además sales del otro lado. ¿Qué? ¿Qué? qué no, qué gato. Y de este lado nadie sale conmigo. Ah, el gringorio salió conmigo. <laughs> Listos. Ok. Vamos a primero te a probar la primera. Sí, sí, ahora sí te caso. Ahora sí, ahora sí, el Facundito, ¿con qué vienes? Ándale, ya te vi, eh. Con me el tocó Frank ese hermano. mismo mapa XD. Sí, 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 sí. Ah, sí, Axel estás aquí, pero en otra. ¿O a qué te refieres? Si ando jugando y me tocó ese mapa jeje. Y me dieron una violentada. Hijos. Te violentan por el Ortega Soto. Claro. Sobre todo porque iba solo, y Todos están ahí, mírenlos. Todos están ahí. Bueno, resultó más o menos. Vamos a ver, vamos a ver cómo qué hace el A ver, dónde está. Míralos, míralos, dándole, dándole amor al seos, toma, toma seos, toma, oye, hoy se la dejan ir también a este compa, le llegan por atrás y ¡Oh! toma dos mil quinientos de vida en un chingadazo. Y el Zeus también Max se lo pone. L -O -L, Max L -O -L, Max L -O -L, Max Max Hombre. Pobre Zeus, también le dieron una violentada ahí. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Ya me violentan al Gringorius. Mira el Gringorius. El Gringorius ahí haciendo al FK. No te lo puedo creer. Mírenlo, mírenlo. Está haciendo Win8 el güey. Ve allá, los chingarazos, a matar a ese güey de allá, güey. Ahí sí. Mata al ciego, que está de culo, güey. Bueno, tardó un montón para cargarle y nada. Va, lleva tres cargadores, y se lo van a violentar ahí por andar, ay, de chistoso, con el AFK, ¿no? Únete a nuestro nuevo canal de juegos de terror HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.youtube.com, diagonal, channel, diagonal, ucaups, guión, 7 chq 2 kpwqq Uy, nada más le hizo eso. Buenas, ¿qué tal todo? Buenas. Buenas. Y ese modo de juegos. Juego. Mira, le sacó, ahí sí le está sacando toda la vida. Este, pulpe, ese este, es el del test server. Es el nuevo modo. Mira, mira, mira la Gatling que traen como... Ándale, empújalo para arriba, empújalo para arriba, ¿no? No se deja. Uy, te faltó potencia de motor. ¿eh? Le hace más daño al chocarlo. Se vació todo, que. Ese Gringorius. A ver, ¿dónde está el Seos Ya no me lo murieron al Zeus. Ya me murieron al Seos. Queda el Facundito, güey. Por ahí. Ahí está el Facundito. Viene por el. Por el Guitar Wars. Ah, no, no. Está esperando al. Órale. Al Gringorius. Que mira, 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 mira. Uy, uy, uy. Le hacen los Blindshot, le hacen los Blindshot. Se hace para atrás. Ay, ay, ay. Uy, se lo echaron a este Vamos a ver, vamos a ver No, ya la perdimos Cuatro contra tres, wey Oh, te está mal No te hubieras ido por allá Corriendo, wey y tómela, tómela, hasta sanada, Ah, oh, este está a la distancia, pegoteándoles. Y no, 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 Gringorius, no. Se lo echaron, chingo. Qué lástima. Bueno. Qué mierda, jajaja, 5K hice. Como corren, Dios. ¿5K? Ah, ay, Gringorius, se apostaste a que ganábamos. Bueno. Ah, no, el Gringorius no apostó a que ganaron, no apostó a nada. Luego no, no digas que no haces puntos, güey. Por eso no haces puntos. Hubieras apostado, güey. Ahí se perdió. Qué locochón está esto, eh. Como corren por todo el mapa, cobramos eso sí. A Gregorius lo perdido. Sí, sí, sí. Por andar eh, matando la FK, güey. Veinte juan Ignacio Vargas. Hola, muy buenas y gracias por seguirnos. ¿Qué onda, Ignacio? ¿Cómo Arroba estamos? El Jib. Bot, por eso no aposte, jajajaja. El famosísimo El y único, bienvenido, mi estimado Jib. ¿Cómo estamos, Juan Ignacio? ¿Qué onda? Hay que darle un bar, pero un barretón de este tamañón. Todo bonito, XD. Bien, toque bonito, qué bonito, esa es la actitud. Así que bueno, ya probamos dos. Ya probamos este Sheridan, obviamente, pues morir rápidamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo quedó esto? Vamos a ver. Hice 1300 puntitos nada más. Eso sí, tira un montón, pero pega re poquito, ¿no? Por eso está, está complicado. Sin embargo, parece que las balas penetran bastante, ¿no? ¿Cómo quedó por acá? A ver, a ver, a ver. ¡Uy, el Zeus! Miren, nada más el Facundito. Oh, y, este, y se hizo 10300, ¿eh? ¿Qué es ese modo de juego? ¿Qué hongo? Este modo de juego es el del test server. El test server está poniendo un modo de juego con estos tres tanques. De momento es el flank mouse, sí, con doble cañón. El, interesante. el Joe okay. con el tambor también. Y el Heilstrom, el Sheridan con un Gatling. Está interesante. Vamos ahora con este a ver qué tal. Ahí vámonos, en 3, 2, 1, ya. Y por otro lado, vamos a ver qué onda con la apuesta que hicimos. Ahí están. Es Elegí el, el, el resultado, que no, sot la y manqueó. El mouse. Y entonces y quedamos, no Albatros se llevó 8,000, el pichulón 5,300. Está divertido por lo menos, ¿eh? está divertido, ¿eh? está divertido. Ahí iniciamos otra predicción. Estas es de dos minutos, así que pónganle. Vámonos. Ahí estamos. Ahí estamos. Perdí, entonces, qué triste. Qué triste. Aquí vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a apostar otros puntachos. A ver qué hongo. Y yo, yo, yo siempre he apuesto a que gano. No puedo apostar a otra cosa. Cinco mil, ahí está. 5000 puntachos a que gano esta. Vamos a ver. Si ganamos. A ver qué. ¿Quién está apostando? El gato, Gaming. Gringo, el Gringoris Gringoris tienes que apostar a que perdemos. Ay, para que ganes los puntos. Sí, porque si no, bueno, igual. Puedes apostar acá, pero para que ganes más puntos. Tienes que apostar arriba de 5.000 o 5.000. Y de este lado, si este que Prefiero perdemos... Prefiero poquito que perderlos todos, jajaja. Ja, ja. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Eso, mire. Eh... Pancho humilde, poniendo cinco mil puntotes del otro lado, ahí está, eh. Si este gana con estos 5000 mil se lleva la gran mayoría de todos estos puntos, eh estos 14 mil puntos. Así que ahí está. Vamos a ver. Dos minutos, no quedan 30 segundos para apostar, eh. Sí, por lo menos está entretenido. Los balazos, ya veremos qué hongo. De, es de lo, de lo mejor que, que está ahorita Lo otro es la línea al frente Con los cambios La verdad no tengo mucho interés en eso Pero el día de mañana quisiera probar No solamente este modo Sino ver de qué va Y cómo va el cuarto capítulo Del de pase de batalla Que estará el día de mañana Así que vamos a ver Ahí, ahí terminó la apuestación Vamos a ver qué hongo El, el, el Brogac se cayó O qué pasó Se fue Creo que me tiró sí. con Facundo. Ah, bien. ¿Qué onda? ¿Qué juega? ¿Qué onda, canal? Estamos viendo el T-Server con este modo de, de mmm, batalla nuevo que se llama Fuego Avasallante. ¡Oh! ¿Tú qué show? No, pues nada, aquí, triste. ¿Por qué? Porque hay mucho ping en el servidor de. a los argentinos. ¿Cómo que de.? Me aparto de una patada, ¿eso qué significa? Los comandantes XD. son de allá. Que, que vio tu celular, cabrón. Eso es lo que significa, Albatros. Ja, 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 XD. Eso en el idioma femenino es que ya vi tu celular, cabrón. Toma. Lo dejaste abierto mientras ibas al baño y... toma, toma. Así que hay mucho ping, no se puede hacer avances. Mm. Max L.O.L., O L, Maxelle O L Max L O L. Pues bueno, Max, L, -O -L. Oye, bueno. Ahí está, salió batalla. Arroba albatros14-35 significa que ya sabe que fuiste con las cariñosas. ¿Verdad? Algo así. A ver con quién me Yo salió. No de hace dos días. User left your channel. Cuando hagan escaramuza avisan. ese me gusta como dispara parece como ametralladora andante Los dos, ¿no? Estuve viendo a Gen Fox y dice: Esa está mejor que yo, y la digo cariño, tú que crees, pues claro que no, Horry me lanzó un zapatazo. Ese tanque lo tiene Rudia hoy. Rusia. Puedo disparar, está caliente mi arma. Órale, está caliente mi arma y no puedo disparar, huevo. Eso sí está realista, Carita con guiño. Es como ametralladora. Si se calienta, no disparará porque si no se derrite. Y ese tanque. En facri 2 se calentaba la Eshakam. sacan La comunidad Impacto crítico Recluta para sus distintos clanes te invito a que nos acompañes en Hydra y Sild donde puedes entrar en los diferentes modelos de juego que tenemos Social Sild. Intermedio y competitivo Hidra HTTPS 2. Puntos diagonal Diagonal Sodio. Punto punto net diagonal clans diagonal Watt diagonal 1000053071 diagonal y en silda HTTPS 2. Puntos diagonal diagonal sodio. Punto punto net diagonal clan's diagonal Watt diagonal 1000062965 diagonal. Carga Y todos usando el Premium GG. Todos usando premium, pues qué espera. Retorcijones de risa, retorcijones de risa, retorcijones de risa, sonrisa con ojos en forma de corazón. Max LOL, -L, Max LOL, -L, Max LOL. Sean muy poco los tiros en los tanks, Jeje. Sots y ese tanque, ¿de dónde es? Parece torrete. Sergio, este es el modo del test server, eh. Este es el modo del T-Server. Estamos en el T-Server probando la, el nuevo modo que Wargaming quiere implementar en la actualización 1.21. Y que ahora te muestro. Esto se llama Fuego Abasallante, prueba de vehículos. El Sheridan, el Mouse, el Joe con obviamente dos cañones. Ahorita vamos a ver cómo, cómo están estos, estos tanquecitos. Que en la canción nos pusieron hasta para llevar, eh. Entonces, perdimos, perdimos esta. Vamos a pagar la apuesta. Entonces, Hice solo 3.000 de daño. Qué cosa, ¿eh? Así como que wow. Eh, el, el resumen que vamos a ver, todos estos apostamos so, acá. Hoy el CEO Celo se vino a poner los 30.000 puntos. Eh. Todavía no, eh. el resultado la manqueó Ahí está, el resumen queda así. SEO se lleva 39.000, Pichulón 13.000, eh, Pancho 6.500, Rodri 650 y 390 el Juan Ignacio. Vientos. Por este lado perdemos todos los puntos, todos. Bien, iniciamos una nueva. Ahí está. Cinco minutachos, Iniciamos. Y estos son los tanques. Este es el, el Thunderclap. Este Thunderclap, muy buenas. ¿Cómo buenas, estamos, kamikaze? Este está bastante divertido. Yo soy rico. Pero obviamente, obviamente, el detalle con este es. se calienta. Y ya no puedes disparar. XD. El mouse también está bastante interesante. Pero pues obviamente es el mouse, ¿Qué ¿no? Es eso? Doble cañón. ¿eh? Kamikaze, viste. Ve nada más. Es el nuevo modo que está en el servidor de prueba. Y por último, el tercero es este. El Sheridan con un Gatling que ya vieron. Que saca más o menos unos 1500 por tiro, ¿no? Eh, tiene... 400 de daño por segundo, tiene una penetración de entre 170 y 160, 800 su velocidad y eh, esa, esa es la cosa, ¿no? Por este otro lado, lo mismo, esta tiene entre 82 y 138, ¿sí? Una velocidad de 1200 y su penetración es de hasta 280. Esta es la que menos penetración tiene por lo que acabo de ver, ¿no? 160 220 y este este el Thunderclap su máxima penetración es de 200 de 300 y su daño es de 150 por segundo o sea que 75 milímetros está está interesante Muy interesante, muy interesante. Así que ya probamos los tres. Vamos a, a probar otra vez. Otra vez. Nivel este. 10. Son, son de nivel 10, teóricamente. Vamos a probar este otra vez, a ver qué onda. ¿Qué les parece? A ver qué. ¿Es prueba de la futura mecánica o futuro evento? Es el futuro evento, es, es prueba del futuro evento. Efectivamente, este, este evento, que les digo, es, esta es la, la prueba común, la prueba pública, este, que es la 1.21.1, ¿no? Vamos a apostar por esta. Por esta. Futuro evento y tal vez mucho futuro mecánica jeje. No, no, si sí ya dijeron que iban a meter esta mecánica, ¿eh? Recuérdense que, que nos mostraron que iba a entrar esta mecánica. Vamos a ver qué onda, a ver si entra. Ahí están, 5000 puntos en la apuesta. Ahí está. Entonces, pues bueno, es cosa de, de que veamos, ¿sí? Si es mentira o es verdad. Aló, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Entonces, en este en este modo de la de la actualización 1.21.1 viene esta est, esto viene primero anunciado la línea del frente para pulir la mecánica bien pensado de Abelugía. Exactamente Argos, exactamente. Entonces, primero nos hablan de que va a haber algunos cambios en línea del frente y después después de eso nos hablan de este evento que es eh, el fuego asallante, ¿no? Con estos tres vehículos para probar. Y después estará eh, el cuarto capítulo adicional del de, eh, pase de batalla. A partir de mañana estará el capítulo. Dice aquí que un día después de que inicie la prueba pública estará disponible. Obviamente eso, ¿no? Entonces, estamos con estos. Están interesantes. El que menos me gustó, la verdad, fue este, el Joe. Con ese cañón que se calienta de nada te sirve, ¿no? Te tener una mecánica 0, 0, de enfriamiento no o mecánica, algo. por decirlo. Pero vamos es a ver. Que es así solo con menos tiros y en tiers bajos, como el Claro. Entonces, pero eh, aquí lo que van a hacer la mecánica que nos hablaron es justo la que trae este el Thunder Club, ¿no? Que te empieza a disparar y se calienta y entonces tienes que Tendría esperar a que, que se enfríe. No para, para entrar, ¿te imaginas doble Gatling o tss, 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 quintuple Gatling como la Foch esa que vimos? No, terrible. Entonces, bueno, vamos, vamos a ver qué onda. Eh, no me gustó mucho el daño que puede hacer este, esa es la verdad. Eh, esa que se calienta debería hacer más daño a precompensar. Exacto, ¿no? Pero <coughs> creo que tienes que ir midiéndole el agua... A, a los camotes, como decimos acá, ¿no? Ir checando entre lo que dispara si se calienta, ¿no? ¿Cómo la ves? Ese Azura. Ya se fue, ya se fue el el señor Cerorón, Román. No sé. Subió a saludar y se fue. ¿Se fue? Ah, ¿qué mm. Es lo que pasa, estamos jugando de... Hola, buenas, Sots, ¿qué andas Oye, haciendo? te quería preguntar una cosita así rápido eh, Preguntá Aprovechando 141, que no tenés más ausencia 51. A la gente que, que vive en Chile Y en Argentina Estos últimos dos días va? ha tenido problemas Con el ping, por ejemplo, que tenga Pérdida, pérdida de paquete algo aquí nadie, que, ¿no? nadie se ha quejado aquí. acá Terrible Pero, pues, pero más acá nadie se ha quejado Van a publicar más cuando se lance El evento Nada más son los comandantes Claro que yo. Man, aquí, varios de que, que en son de aquí de Chile. En Chile. Eh, tenemos Veo el problema de que está, un está, está, estamos como a. Imagina saltos. esa velocidad de disparo de la imagina. antigua munición explosiva. Se en el internet. día de paquete tenemos. Ay, de paquetes. Bueno, aquí ya encontraste tu paquete, güey. ¿Qué andas buscando más? Un eh, poquito. Chiquitín, no, 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 estabas perdido. Pero... Imagínate, imagínate cuánto tardaría ese paquetito en viajar. No, hombre, sí, pero, imagínate. Pero esa es la velocidad, a vosotros. cuenta que. Son paquetes de, pequeños, güey. Si tú vas a. Oceánica, ¿cuánto, o sea, ¿Cuándo te tarda un pinche Giga, güey? Pues no, güey. Pues por eso, no, pero. Ya sabes que en Giga, ¿no? Entera me gusta. Entera, me gusta. sí, te gusta entera, güey. Ya sé. <laughs> te pueden coquer. <laughs> ja, 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 ja. A mí no me venga con cosas cositas no, yo de ayer estoy sufriendo la pena de amor porque el WOT no me deja jugar so, es un paz y de no, juego. no es mi conexión sí, 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 de, sí, sí. de forma ilegal y no, y, y me fui del canal porque la, la verdad no lo soporto al Lord Ay, ay, ay. Nos dejó botado allá abajo. Sí. Se están jugando en el NA porque tienen pérdidas. Uy, perdí todo y ya llevamos ¿cómo? hemos perdido como una De todas las batallas. Y sí, yo creo que ya no sale más acá sura batalla, eh. O sea, sí, no ojo. está horrible. O sea, se fue mucha gente del Voy a probar una vez más en el central a ver qué tool. Y si me va igual, me pongo a ver algún videito de reggaetón y a dormir. ¿Y se llaman ahora videos de reggaetón. Sí, sí. Reggaetón. Tengo un par de videos que me pasó a la hora ahí, muy buenos. Ay, maldita sea, yo estoy me enfocé en revienitas no Tengo sí, que le pegaste la torretera, No, Tienes que pegarle abajo. No, pero abajo no podía pegarle sin exponerme demasiado. So, si esos tanques entraran a las batallas estándar. Eh, estos tanques no, no, estos tanques en particular no, estarán para un evento que se llama este Bueno, otra vez gane puntos tres. Que se llama que se llama este fuego avasallante, ¿sí? Después una vez que todo esto quede bien ajustado seguro entrarán algunos tanques con estas mecánicas. Se tiene que estar atentos porque bueno, aquí es el que dispare en equipo gana. claro, exactamente. claro, el que dispare en equipo gana efectivamente. Wargaming igual es conocido de usar este tipo de para eventos probar, Arbus, como -9 -9 te matan la para probar, cinco veces mecánicas. antes de que toquen sí, el sí, suelo. Sí, sí, sí. Igual hay ah. que pensar que muchos tanques que tienen metralletas o, dos, o un cañón coaxial, por lo tanto, a lo mejor están probando habilitar ese tipo de. de no, mecánicas. sí, 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 lo van, lo van a, lo van a habilitar, pero directamente en los cañones nuevos para algunos tanques que van a salir pero no las ametralladorcitas que traen los tanques. igual sería increíble. ¿no? ah no bueno sería buenísimo y nos llamaríamos War Thunder no. Año, algo así. Para, para, algo mío. que pero... las metralletas de los tanques pero bueno no eso sé, sería ligero, mediano, me sí. o algo así. ya seríamos War Thunder efectivamente ese. Es... Bueno, sí. ah. Fatalía, lo obvio. Sí, lo... O sea, obvio. obviamente por esa razón no se activan aquí en este juego, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están en aquel. Le van ¿eh? a dar uso a las torretas extras del OI. Ah, hombre. O sea, bueno, para mí esa es la razón, ¿no? Obvia de que no, no hay. Las, torre, las ametalladas de las torretas no funcionan. Además, eso. ¿Qué penetración te podrían tener, ¿no? Con un blindaje de un mouse, por ejemplo. Bueno, perdimos una vez más. Ah, ¿Ya están contentos? ¿Ya tienen puntos? El regir el resultado. No, Sotla manqueó. El resumen queda como, hoy oh, Alexandre se gana 12.000 mil puntos. El Segus 2500. Ah, mira, el Gringorio sí. Para mí las torretas que tienen algunos tan 2500 y el, sí, el Juan Ignacio siete mil. Varios ametralladoras. Son. Gracias por esos 700 puntitos. Claro, 500. no, hombre, al contrario a ustedes, eh. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad es el, que, ver, menos, el, el que menos me gustó, es, es este, este tanque. L -L ¿eh? L -L down, Esa es la verdad, ¿eh? es el que menos me gustó. Vamos a echar una con este, con este Sheridan, ¿no? vamos a ver qué tal. Va a ser la última porque nos damos ya hasta aquí mi reclutador. Red, así que bueno, poco a poco a por los 100, puntos. Eso, eso es, mi estimado Alexander. claro de distancia Jeje. Pero claro. se ve mamalón. Este, eso sí se ve mamalón, pero, pero el, el punto es eso, ¿no? Ja, 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 ja. Creo que el calibre más grande que pueden tener las ametralladoras es un 50 milímetros, ¿no? Y de ahí para abajo, ¿no? Ven con nosotros a nuestro TS. Platiquemos la IP es la palabra impacto crítico TS. Y de ahí para abajo. Imagínese una arti y cayendo las vales del cielo en montón jeje. Uf, uf. Bueno, eso, eso sí será imposible, ¿no? La, el, 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 modo más, este, triste. Pero para esos blindajes simples 1.50 está potente. Pues eso sí. Pues eso sí. Y el tanque de los franceses, al menos la Arty, es casi igual, solo que son tres disparos. Artis con munición de racimo. ¿Te imaginas disparan, güey, cae la bala y se abre en varias y hambre Ya me imagino, ¿eh? No, 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 sería un mar de lágrimas el, el Discord y los Ese foros. bueno también, jeje. La verdad, ¿eh? O sea, no habría quien, no, Ese sí habría que gente llegue, que jeje. no pararía de, de llorar y llorar y llorar. Oye, Azura, ¿tú mm -hmm. que estás en LSA? ¿Están en LSA? Eh, sí, pero me voy a cambiar. No, no, tranquilo, yo, yo no me da miedo ir al DSA, ah, vamos. Bueno. Hola, mi internet es malísimo, Hola. solo entré a saludar. Ni el Chicho López, ve. ¿cómo? No puede ser. ¿Qué pasó? ¿No, no habías pero... arreglado ese, ese show, mi queridísimo Chicho López? Ahí está, ahí está, ahí está, ok. Listo, listo, listo. ¿Qué juegas? Estamos Strom, estamos jugando el test. Server en Hydra, en, en en Hydra, mi hermano. Dale que sí se puede. Buh. Ay, sigo igual, maldita. Uy, yeah. Facundito, ya te vi. Game Fair, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Y qué pasó con IMP? Eh, eh, este va a ser más competitivo Necesito más gente que esté dedicada que a, a este Y la gente que conozco que juega muy bien No tiene tanto tiempo para yo ser Yo solo competitivo. quiero que las Artis puedan tirar humo Para tener más definidos Román, van a jugar con nosotros ¿A dónde voy? Ah, al SA, pero vamos a jugar a tier 5, tier 6 Ah, vale, yo soy... AFK con sí, igual me voy al PC <coughs> jugaré un rato, con ping. Con ping. Con ping. ¿A ¿A el, el bueno sos? revisando tus Dale. videos. Ah, vientos, vientos. Viste sí, es que como... tengo. Oh, ya tengo todas las mejoras de campo del 17 Congrats. con Y era ahora, Lord. Me las pidió mi comandante. ¿Cuál de todo? ¿Te las pidió y se las diste? ¿Las modificaciones de campus? Sí. Ah. Ahora, como se las diste, tienen que sacarlas de nuevo. <laughs> User your ¿Qué, te... ah, sí. ¿Qué se supone que es esa madre? XD todos entran y se pregunta qué onda con los Tangux jeje Creo que mañana mejor el ping. Estamos en este modo de. Arroba strom, TRP modo nuevo. Se va acelerada. Y eso que no está con el mouse doble cañón jeje. Tengo 20 batallas públicas Escuche que alguien iba a Vi quien es que me lee uno 3 Son del test server así que para los que quieran probar ya saben es en el test server ¿Y ese modo qué cosa es? User joined your channel. Test server, jajajaja Test server, así es, es correcto Alguien que fije un mensaje Buenas, buenas Buenas Así ya no se pregunta, jaja. ¿Qué onda, Rosito con leche? aún comió, le tío? vaciaste toda la ya, ya comí. Bien rico, por cierto. ¿Comiste arroz con leche? Nah. <laughs> ¿Cómo matar un Comí, elefante? me fui a jugar este, la prueba común para probar el modo. Y ya me vine aquí, mejor a, a al juego. No no ¡Sos, mueras! ¡Ah, me mato! eran muchos contra mí. ¿Cuánto tiempo va a estar serial? lo de el eh, por 5 de experiencia? ¿No saben? ¿Cómo? Se hace lo que se puede. ¿Todo el fin de semana. Todo el fin de semana, todo el fin de semana. Si es uh, viernes, sábado bien. y domingo. Para farmear experiencia necesito mucha experiencia. Pero una vez por El mejor que, el mouse. No, tampoco... eh, el mouse es el mejor para mí. Ah no, sí. Porque puede bloquear el daño, hace más daño. El, 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 de verdad, el, el otro no está tan bueno. Y el Sheridan pega tan poquito que un cargador no te sirve para un tanque. Nah, tres cargadores le vacié a ese mouse y no le saqué ni la mitad de la vida. Nah, ni siquiera tres cuartos. Tiene más armadura. Sí, no, 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 no. Hay un montón de rebotes. Sí. Sí, yo solo jugué una partida con cada tanque y ya me salí. Y además siempre me toca el equipo más manco, ¿eh? Como debe de ser para no perder la costumbre. Claro. El equipo de la manquesa ¿no? Totalmente. Mira, 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 pobrecito ya. Ay, le sacó más chocándolo que con el daño del cañón. Vamos a jugar en SA igual. Sí, vamos a SA porque tienen muy mal ping acá mis compas. Bueno, bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, este, los tanquecitos están chidos, el modo está interesante. Esperemos que metan otros tanques, como para que esto sea un poco más equilibrado, y, y a lo mejor ajusten el valor del daño que le pongan a, a este Última otro tanque, algo que enfríe la torreta o que eh, es muy poco lo que dispara el, el, el thunderclap, ¿no? Esa, esa es la verdad, ¿no? Es muy poco lo que es para el Thunderclap Club con, con esta, ¿no? El único, este, ¿no es lo único, nuevo que avisaron? no, también está, muy también está mirando. este este otro modo que es eh, línea del frente, los cambios a línea del frente. Hombre, ¿cómo estamos? Bienvenido, mi hermano. Este, línea del frente, donde hay cambios, eh, un un giro uh, de, de suerte, ¿no? donde eh, van a, a cambiar lo que son las Estrón reservas. RP. Gracias por ser uh, estamos creando esta gran comunidad. Gracias, mi queridísimo Strong, por esa suscripción. De verdad, se agradece un montón, hermanos 15 meses, carnal Ya nuestro chamaco. Tres meses totes. mira. ¿eh? Para el lunes tengo una conexión muchísimas Max. gracias de verdad porque sabes que me ayudas a mí y a este canal principalmente, pero ayudas mucho más a esta gran comunidad que juntos hemos formado y de la cual formamos parte. Gracias carnal gracias. Entonces les decía va, se va, se modifica en línea en el frente. Ahora va a haber una cuarta opción, sí, para, eh, para poner en las eh, habilidades. Sí, algunos ajustes eh, en, en el mapa y etcétera, pero básicamente el, el show de la actualización es que viene este modo, ¿no? Donde en línea del frente vas a poder escoger como, como en lo que está ahorita de, de um, cazadores de acero entre una y otra para una cuarta, cuarta opción. Entonces... Podrías podrías tirar, por tiempo. ejemplo, ataque de artillería y después un ataque aéreo y tener unas minas y entonces puedes mandar un vuelo de reconocimiento a tirar un ataque a un ataque aéreo protegerte con las minas si te atacan y lanzar un ataque a artillería, por decir un ejemplo, ¿no? Y, y podrías activar nada más una vez los otros los otros este, elementos, ¿no? Entonces, ese es el mayor cambio que viene a línea del frente. Eh, obviamente también hablan del capítulo, el capítulo de la línea del frente, digo, del pase de batalla, el capítulo 4, pero eso lo podremos ver hasta el día de mañana, a ver, a ver qué onda con, con eso, ¿no? Entonces, este, pues no, bueno, bueno, vámonos, vámonos a, a a la cuenta, vamos a jugar el free-to-play. Vamos a, a, a continuar con este este reclutación. Muchas gracias, mi estimados brincorios. Gracias por la suscripción, de verdad se agradece un montón, carnal, un montón. Todo, todo el apoyo que me das a mí y a este canal, de verdad se agradece infinitamente, igual que a todos ustedes, pero de verdad la suscripción nos ayuda un montón. Gracias, porque juntos estamos formando esta Ahora gran sí, comunidad. Te invito a que me visites en el barrio Loma Merayes. hoy 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 Vamos a ver si está tan bueno, ¿eh? A ver si es cierto, ¿eh? Vientos, vientos, vientos. Entonces. En Gracias por ser. El único, el único e eh, indiscutible. El tren del Skype se está activando, señores. Buenísimo. Todos cg. Que bueno, se agradece un montón, de verdad. Muchísimas gracias, mi estimado JC. Usted, sí, usted, usted, usted. Aquel que me encontró en aquella artillería de Tier 7, que ahora es parte de las colecciones, que cagándonos de risa. Por cómo se estrellaban los ligeros contra ella, queriéndome matar. Muchas, muchísimas gracias, porque de verdad, desde entonces eh, hemos comprendido muchas cosas, pero gracias, gracias por ser parte de este sueño, por dar apoyo aquí a este canal y a tu amigo. Muchísimas gracias, carnal. De verdad. Entonces ahí estamos, ¿eh? vámonos al SA, ¿eh, señores. Nos vamos al SA, vamos a jugar al Tier 5. Y, oh, perdón, mi querísimo este, Albatros, perdón. Le, le, estoy leyendo tarde que decías una última con el mouse. Falta perdón, poquito perdón. ¿eh? Para el high train. Exacto, falta, falta nada para el high train. Exactamente. ¿eh? Estamos cerca de él. Uh, ahí está. Me el el está... Me invitas. Claro que sí, mi hermano, claro que sí, ahí te, ahí te invito, ahí te invito. Ahí te invito. Al conteo, porque Oja, ya, te, ya, llegué, ya estábamos dale. llenos, sí. Eso. Sí, ya, ya, ya estamos llenos. Pero vénganse al conteo. Vamos a ver si ah, vamos a jugar un poco con estos, con estos eh, tanquecitos. Vamos a farmear. Ah, no, perdón, no es con esta cuenta. Qué mentiroso Ya soy. Hace rato que no se conecta Kurosaki, el que daba los bits. Ya, sí, el Kurosaki tiene un rato que no está, pero es que sufrió un accidente. Déjenme decirles que sufrió un accidente. Me, me comentó, oh, muchas, muchísimas gracias por esos bitazos mi hermano, de verdad gracias, gracias esos, eh, ahí estamos llegando fíjate que le cayó, estaba trabajando me dijo que le cayó un palet en las manos y que ahorita pues no puede ni jugar ni nada uy señores, ya estamos llegando al del Hype, se ha activado gracias a el gran Strong, mi hermano, muchas, muchísimas gracias por todo el apoyo para esos bits y obviamente por todo lo que significa todo el trabajo que estamos haciendo en este poco poco gran proyecto. Puede. Poco a poco, efectivamente. Arroba estrom, TRP, me invitas a Pelotón para ir contra SOTS y pasarla bien. Órale, órale. Pero vamos a estar en LSA, ¿eh? Porque tienen muy mal ping mis compas acá en el NA. Y, y esto... Qué, qué chistoso eh pero se da, se da mucho con el con las actualizaciones del test se han dado cuenta de eso eh, tiene tiene que ver seguramente con los que están descargando y los archivos impact 16 camper me quito la remera y me Unite pongo otra eh, 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 mandamos las fotos House, del pack todos los juegos https dos puntos <laughs> diagonal diagonal www.twitch.tv diagonal factor y ga juguemos juntos Bien. gracias por regal ¡Uh, tener... mi hermano ahí está señores un regalito de parte de, de Strom. Muchísimas gracias, Strom. Le tocó al pulpe. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yeah, yeah, Hola, buenas ¿Qué onda? Manía King, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eh? Muchísimas gracias por la suscripción de regala, mi hermano de veras. Agradezco un montón, mi querido Strom y pulpe. Buenísimo, esa es la suerte que hay aquí, ¿eh, mi hermano? Y entonces vamos a darle a la manita.